Hola, ¿qué tal? En este video vamos a cambiar lo que son las contracanastas y si se puede también las canastas. Esta es la canasta. Ahí la pueden ver, está bien sucia. Esta es la contracanasta que se extiende hasta acá abajo. Esta es la contracanasta. Tiene una tuerca y ahí le pusieron silicón y tiene un empaque. Vamos a quitarla y también vamos a tratar de conseguir esta otra tubería. También la vamos a quitar. En otro video vimos cómo cambiar la trampa de olores y este tubo que va hasta el desagüe. Bueno, vamos a quitar todas estas cosas y a quitar la contracanasta. Bien, ya quitamos todo lo que había aquí. Y ahora para desajustar la contracanasta, nada más tenemos que mover esta tuerca. Si está dura, lo que vamos a hacer es traernos un desarmador y pegarle a estas muescas. Con un desarmador y algo pesado, puede ser un martillo, puede ser otras pinzas. Le pegamos para que se vaya aflojando porque ahorita está bastante dura. Además, como le pusieron silicón, pues puede que eso haya ocasionado que se sellara muy bien, que ya no girara tan fácil. Estas otras de aquí abajo también están duras, entonces vamos a aflojarlas con unos golpes. Ya tenemos aquí nuestro desarmador plano de preferencia para que ahí se atore en la muesca de esta manera, miren. Así, así, lo ponemos así y le damos un golpe aquí. Y con eso se afloja. Igual ahí arriba, aquí y acá. Como ven, ya pusimos aquí una bolsa por si llega a caer agua, para que no caiga en esta madera que si de por sí ya está bastante hinchada, pues no hay que empeorarla. Acá está el martillo y también nos trajimos una olla vieja para ponerla aquí por si cae agua. Y también antes de quitarla, aquí siempre queda un poco de agua. Vamos a secarlo para que se caiga la mínima cantidad de agua posible allá donde la quitemos. Aquí secamos todo muy bien alrededor del silicón. Ahí se puede ver el silicón que lo pusieron, que ya está muy viejito. Acá también vamos a quitarle toda esa agua. Vamos a absorberla con unas servilletas. Después de unos golpes, le tuve que pegar no de este lado, sino de este lado, para que el desarmador me quedara más cómodo a la hora de pegarle. Lo puse así. Así lo puse y le pegué de esta parte del desarmador. Le pegué, se aflojó y como ven ya con la mano ya sale fácil. Y ahí ya está. Ahí ya se mueve. Como pueden ver, ya hasta se despega. La estamos girando un poco. Y ahí está. Miren, miren nada más toda la suciedad que tiene ahí. Donde ya necesitaba un reemplazo urgente. Ahí está. Ahora sí, ya quitamos nuestra contracanasta. Podemos ver la parte de abajo. Esta es nuestra contracanasta. Se la pueden llevar en una bolsa. Huele bastante mal, la verdad. Se la llevan en una bolsa y ya la piden así como esta. Y ahí mismo en la tienda la comparan. Se fijan que sea parecida. Sobre todo este diámetro. Este es el que tienen que fijarse que sea de la misma medida. Si no, no les va a entrar aquí. Bueno. Vamos a conseguir esta contracanasta. Vamos a darle una limpieza aquí. A quitar esos empaques que están bien
pero bien pegados. Ahorita vemos con qué los quitamos. Y también hay que conseguir estos otros tubos. Esto también hay que quitarlo. De hecho, vamos a quitarlo de una vez también. Recuerden en el otro video que lo quitamos. Ahí está la otra. Aquí está la otra ya. Ya quité la tuerca. Esto ya se mueve. Como ven, de acá también ya está saliendo. Está saliendo un poco de agua. Ya tenemos aquí la contracanasta, la canasta, bueno, las dos contracanastas y canastas, y las conexiones que van de contracanasta a desagüe. Tenemos la tarja, que solo tienen los hoyos. Vamos a tener que limpiar muy bien ahí. Y ahorita vamos a ver cómo sacarle brillo a esta tarja que, bueno, ya está bastante vieja. Pero sí, sí se le puede sacar brillo. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Nos llevamos esto en una bolsa de plástico. Que miren, no se lo voy a llevar en la mano. Y vamos a conseguirlo. Ahorita que ya lo tengamos, nos regresamos y empezamos a limpiar la tarja muy bien. Se me hace que vamos a tener que quitar la mezcladora para que quede bien limpio todo. Bueno, ya fuimos a traer lo que es la salida central para fregadero doble tarja, que es esta. Es esta T con las conexiones para las canastas, que al parecer se llaman canastas. Aquí vienen los nombres: canasta, cubierta de acero, contracanasta. Bueno, esto es lo que viene. Ya lo compramos. Este tubo es el que va aquí. Aquí va ese tubo. Y ya va la canasta. Canasta con contracanasta nueva. Con sus empaques de caucho. Aquí está la rosca y sus empaques. También compramos una lija del 1500, andaba buscando una 2000, pero no encontré. Con una 1500 se puede, para empezar a sacarle brillo a esta tarja. Y al final le vamos a dar una pulida con pulimento para metales, con pastas para metales. Ok, vamos a empezar a limpiar lo que es esto y a empezar a instalar lo que se pueda acá abajo. Ahí sacamos la trampa de olores. Se pueden fijar, ahí queda un poco de comida. No tiene ni una semana esto y ya junto comida, entonces imagínense dejarla años sin purgar. Por eso es muy importante que tengan registro para purgarla cada cierto tiempo. Estaba aquí y instalar lo otro. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a empezar con la T. Sacamos todas las piezas y como pueden ver trae unos empaques. Empaques parecidos a los que tienen la trampa de olores. Ahí se puede ver. Y esta es la T. Vamos a meter tuercas por aquí, de esta manera. También el empaque lo vamos a meter. Recuerden que el empaque va así. Entonces quedamos que las tuercas van así y los empaques van así. Aquí se puede ver cómo va el empaque con la parte más pequeña para acá, para la izquierda, y la parte más grande para la derecha. Esto va así. Solo hay que seguir el diagrama. Esta pieza ya quedó armada. Esta es la T o la salida central para fregadero. Es esta. Y nos sobran estas dos tuercas que son las que van a ir con este tubo que es el que viene con las canastas. Ahora vamos a armar las canastas tal cual viene en el diagrama de aquí. Aquí tiene un diagrama, ¿sí? Donde podemos ver que esta parte es la de arriba y luego le sigue esta. Y podemos desarmarlo
para fijarnos bien cómo es que va. Después, al final vamos a tener este tubo, y aquí es donde se va a conectar a la salida central. Vamos a armarlo también para que lo vean ya armado completo. Bueno, ya desarmamos esto y ya son muchas piezas. Dirán, bueno, pues ¿cómo lo vamos a armar? Es muy sencillo, nada más hay que leer aquí en el empaque qué es lo que tenemos que hacer. Aquí vienen las instrucciones. Y una duda que tenía era cómo poner todos estos empaques, porque viene un empaque de polietileno expandido, viene un empaque de caucho, un anillo de hule, que es este negro, y viene un anillo de cartón. Vamos a sacarlos para que lo vean. Este es un anillo de cartón, esta es la tuerca plástica, y luego está el anillo de hule, que es este, o de caucho. Vamos a ponerlo aquí. Y está este otro anillo o empaque de polietileno expandido, que es este. Y aparte aquí tiene otro empaque de caucho. Y luego ahora sí ya tenemos nuestra contracanasta plástica. La parte de arriba tiene acero inoxidable y ya lo demás es plástico. Bueno, vamos a poner primero este. Y ya que lo tengamos así, ya lo podemos poner aquí. Obviamente todavía no lo vamos a poner porque está todo cochino. Pero ya que esté limpio, lo ponemos así. Y por la parte de abajo, vamos a poner el de hule primero. Y luego el de cartón. Y luego este. Después ponemos este otro empaque. Ponemos este aquí. Y al final apretamos con este. Apretamos este muy bien. Y ya que esté listo esto, vamos a poner este otro empaque. Así. Junto con el empaque. Para acá. Y ahora sí, esto ya se puede meter en esta otra. En esta otra pieza. Así. Así es como iría. Bueno, ahora sí sigue la parte más tediosa, que es la limpieza de todo, de toda la tapa. Para empezar aquí, hay que quitar este empaque, que bueno, no estaba muy pegado. Al parecer aquí le pusieron el empaque de caucho, se lo pusieron en la parte de arriba, que de igual manera funciona, pero vamos a hacer lo que nos recomienda el fabricante. Si no funciona lo que nos recomienda el fabricante, bueno, procedemos a poner silicón o a cambiar los empaques de posición. Vamos a quitar todo esto muy bien. Es un trabajo muy tedioso quitar el silicón. Bueno, al parecer no vamos a quitar la mezcladora, porque el quitar la mezcladora nos va a implicar hacer algo bastante laborioso, que va a ser quitar esta pieza que ya está toda barrida. Debería estar como esa sí la podemos quitar fácilmente, pero esta ya no. Y aparte ahí tiene silicón que le han puesto para que no fugara agua, no sé si se puede apreciar ahí. Entonces esto ya será cuando se cambie la mezcladora. Por lo pronto vamos a concentrarnos en renovar esta tarja, en dejarla como nueva. Vamos a sacar brillo, le vamos a quitar todas esas manchas, todos estos rayones también. Como pueden ver, está pues muy muy sucia, y aunque se lavara no se le van a quitar algunas manchas como estas. Estas manchas le salieron porque le pusieron no sé si ácido o cloro una vez que se tapó muy feo esta contracanasta. Entonces ahí se dañó el material. Se necesita una lijada y una pulida para que quede otra vez como nueva. Vamos a empezar con la lijada, y ahorita que acabemos la limpiamos y luego le damos la pulida. Ya está aquí la lija, es lija 1500,
que se puede ver, de carburo de silicio, y la vamos a mojar, va a ser un lijado al agua. Bueno, ya le he dado aproximadamente unos 20 minutos de lijado con lija de 1500 al agua. Y bueno, vamos a retirar todo este polvillo para ver qué áreas son las que necesitan mayor atención, ya que hay unas áreas en donde no sale por ser lija de grano muy fino. Y bueno, ya le daremos con una lija de mayor grano para que salga más fácil. Vamos a limpiar todo esto a ver cómo va quedando. Agarramos un calcetín viejo, lo mojamos un poquito. Pongo para que no se nos tire tanta agua. Y ahora sí empezamos a quitar todo ese polvillo. Como pueden ver, ya se ve bastante, bastante bien. Incluso, pues algunas personas dirán, no, yo la voy a dejar así. Pero no, yo le quiero todavía quitar algunos otros detalles, como ese, como esos. Y voy a utilizar una lija de grano 1200 y la vamos a cortar con las tijeras. Igual tiene que estar mojada la lija y le empezamos a dar todo. Cuando acabemos, le volvemos a dar con la 1200, con la 1500, perdón, 1500. Y ya que esté todo listo, ya que le haya quitado las imperfecciones que tiene aquí, pues ya ahora sí va a pasar a pulirse. Se supone que solo iba a detallar con la lija 1200, pero decidí darle a toda la tarja. Ya pasaron aproximadamente unos 20 minutos de puro lijado. Voy a quitar este polvillo. Voy a quitar, sí, para ver cómo va sacando ese brillo. Ok, bueno, había unas manchas de grasa que estaban muy muy pegadas, y lo que tuve que hacer fue usar un poco de thinner y un pedazo de algodón. Con eso se aflojó la grasa muy muy bien y muy fácil. Ahora sí, a seguir lijando y ya para darle la pulida, que estoy un poco ansioso de cómo se va a ver esto. Después de cerca de 40 minutos lijando, ya ahora sí sigue pulir. Vamos a quitarle este polvillo, vamos a mojar un poquito y ahora sí le quitamos el polvillo este. Miren nada más qué brillo agarra. Los rayones, obviamente los más grandes, no los pudimos desaparecer. Pero fíjense nada más todo el brillo que está sacando. Quitar una pasta y lo vamos a untar en estos calcetines que vamos a utilizar como trapos. Vamos a untar un poco y lo vamos a ir pasando por toda la tarja. Y empezamos a pulir. Tiene que ser con presión, no mucha, pero tampoco de nada más hacerle así y sobarle, no. Tienen que hacer un poco de presión para que la pasta empiece a pulir.
empieza a hacer su efecto abrasivo sobre el material y empieza a sacar brillo. Así le vamos a dar a toda la tarja. Y después, cuando ya le hayamos dado un buen rato ahí, se lo vamos a quitar con otro. Con otro trapo limpio. Y ven, vean cómo saca brillo eso. Vean cómo saca el brillo. Vean la diferencia que hay de brillo entre este que le sacamos con la lija y este que le sacamos con la pasta. Es casi un espejo. Bueno, debo decirlo, estoy muy sorprendido con los resultados. Como pueden ver, esta tarja parece pues completamente nueva. Con el pulimento quedó muy muy bien, se le sacó mucho brillo. Y ahora sí, vamos a ponerle ya sus canastas. Irían así. Sería así y después este. Y bueno, vamos a seguirle. La verdad me cansé un poquillo pues lijando y puliendo, pero valió la pena completamente. Solo miren la tarja, quedó como nueva. Como ya dije, para poner esta parte primero tenemos que dejar únicamente el anillo de polipropileno, que es este, es el que viene en el empaque y es lo que recomienda el fabricante. Dejarlo ahí y por abajo meter lo que es el anillo de caucho, y después el anillo de cartón, seguido de lo que es ya la tuerca de plástico. Ahí ya está enroscada, todavía le falta el apriete, pero ese ya se lo damos con el desarmador y el martillo. Y aquí va otro empaque, que es este empaque pequeño, aquí va a ir. Pero es más fácil si lo ponemos así. Este es lo que va a ir arriba y este blanco es el que va a ir a la conexión central. Si lo ponemos así, pues encaja perfectamente. Y nada más nos aseguramos de que enrosque esta. Lo ponemos así, le empezamos a dar vuelta. Y ahí tenemos ya nuestra primera canasta con contracanasta puesta. Bueno, pura contracanasta. Y así estaría ya con la canasta. Vamos a poner la otra y ahorita ya ponemos lo que es la salida central, que es esta. Listo, como pueden ver ya pusimos la contracanasta con el empaque de polietileno expandido. Ya lo pusimos en los dos lados, aquí y acá también. Ya está ajustado, ya únicamente falta poner la T y la trampa de olores. Aquí tienen que tener mucho cuidado, ya que no queda justo. Como pueden ver, de este lado sí entra, pero de este ya no. Entonces hay que cortar el tubo de tal manera que entre en los dos lados y aparte entre la trampa de desagüe. Vamos a realizar esos cortes y ahorita ya lo armamos todo por completo para checar fugas. Ahora sí ya quedó. Ya como pueden ver, ahí está la nueva contracanasta. La salida central del fregadero doble, aquí está la T, la trampa de olores, el chupón adaptador y el tubo que va a desagüe. Ya está todo listo. Aquí está la olla, vamos a ponerla por si acaso, esperemos que no, para hacer la prueba de fuego.
Bueno, para adaptar estos tubos y que quedaran bien, tuve que cortarlos, tuve que cortar estos dos pedazos con la segueta, algo bastante sencillo, nada más tomen bien las medidas y no va a pasar nada. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego, ya nuestra tarja que parece nueva, ya la rejuvenecimos bastante y bueno, ahí está. Totalmente nuevo. Esto también. Y la prueba de fuego. Vamos a ver si no hay alguna fuga por aquí. Se escucha bastante bien todo. Bueno, por este lado parece que no tenemos ninguna fuga. Miren, ni una sola fuga. Ahora nos pasamos a este lado. Vamos a ver si tenemos alguna fuga por aquí. Y parece ser que tampoco hay fugas aquí. A ver, tocamos aquí los lados y no hay nada de agua. Bueno, como pueden ver, se ensucian bastante las manos a la hora de lijar, pero la verdad es que vale la pena. Cerramos aquí y ya lo tenemos, una tarja rejuvenecida. Sustituimos las dos canastas, contracanastas, salida central de fregadero doble, la trampa de olores también la reemplazamos en otro video, el tubo de desagüe también se reemplazó, básicamente se reemplazó todo lo que son las tuberías de desagüe, la tarja se rejuveneció, ya nada más falta la mezcladora, pero esta está en buen estado. Y bueno, espero que este video les haya servido, les haya sido de utilidad esta información y nos vemos en la próxima.